Muy buenas tardes, como siempre, bienvenidos a estas breves en cadena o síntesis de los hechos más trascendentes de lo que ha ocurrido en las últimas horas el 9 de julio. Como siempre, estamos empezando con tema COVID. Ahora les voy a dar los datos del tiempo. Hay 4 casos ahora, 2 se conocieron anoche, y esto ha originado una preocupación en la ciudad y en los alrededores, también con lo que eso implica. Hay 9 sospechosos, de los cuales 4 están internados. En el orden nacional, los fallecidos son 2.617 y en el mundo son 624.131. Entre la información que le dábamos anoche a la misma hora que hoy y ahora, 111 decesos son los que ocurrieron en el orden nacional. Esto alarma a las autoridades nacionales, también al ministro bonaerense, que ahora les voy a contar lo que ha mencionado el doctor Daniel Golán, relacionado precisamente al COVID, y que no se descarta retroceder en el territorio bonaerense. El funcionario no especificó si es para todo el territorio o el AMBA, pero en sus declaraciones queda mucho más evidenciado que la mayor preocupación está precisamente en ese sector geográfico cercano a la ciudad autónoma de Buenos Aires, como vulgarmente se lo denomina Gran Buenos Aires. La temperatura en este momento es de 8 grados. La sensación térmica es de 6 grados, 89 es el porcentaje de la humedad. Para mañana se aguarda una jornada que vamos a amanecer con 6 grados de temperatura y 11 grados. El pronóstico, ¿saben lo que está señalando para mañana? Probables lloviznas en la madrugada y después de un poco de sol. Bastante nublado, pero algo de sol vamos a ver. Lo curioso es que cuando el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional estaba haciéndose referencia, aquí empezaba a disiparse las nubes y conjuntamente con ello vimos un poquitito a Febo. Bueno, pero hay que ver cuáles son las razones para las que el informe mantenga precisamente una probable precipitación o una leve llovizna como la que hemos tenido estos días, precisamente en la madrugada. Otro tema de estas horas es que es ley para los neojulienses que el autódromo se denomine Ciudad de 9 de Julio Guillermo Maldonado. Lo aprobó una ordenanza, hubo un rico debate, ustedes tienen las declaraciones ahí en el YouTube de Cadena 9, y conjuntamente con ello, bueno, los distintos ediles fueron contestes en sumar a una iniciativa del oficialismo, cuya exposición estuvo a cargo de Paolo Barbieri, que en un ratito vamos a volver sobre ello, y conjuntamente con esa propuesta, el autódromo ahora lleva el nombre del ídolo. En el transcurso de estas breves, vamos a hacer más referencia en un ratito sobre el particular, porque hay un hecho que ha conmovido en la madrugada. ¿Cuál es? Un adolescente de 17 años de edad que circulaba en moto, iba con casco, choca la parte trasera de un camión que estaba estacionado en la avenida Cardenal Pironio, a la altura de Alberti. Bueno, como consecuencia del impacto en la caída pierde el casco y a la luz de los golpes se produjo su deceso. Rápidamente, los vecinos alarmados del golpe llamaron al 911, llegaron las autoridades policiales, también desde la fiscalía, obviamente CLISA, pero ya era tarde precisamente a la luz de este suceso. Se están investigando cuál puede haber sido la razón, pasadita a las 5:30 de la mañana. No se olviden que hay muchos jóvenes, no digo que este sea el caso, pero que se está también tratando de analizar, que hay muchos jóvenes, y sobre todo en esa edad que están manejando motos, que no usan las luces, están circulando a oscuras, incluso apenas a veces se ve la luz de atrás. Y no se descarta que esta puede haber sido alguna circunstancia de esa naturaleza. Recordemos, no hace mucho, un accidente de 2 motos en la madrugada, en Dudignac, como consecuencia que ambos iban precisamente sin luces. Bueno, no se descarta en el marco de la investigación, insisto, no queremos decir que haya sido esa la causal, porque la UFI 8 de Mercedes, Unidad Funcional de Instrucción, está averiguando las causales de este deceso y ahí se van a conocer las razones. Pero no se descarta ello a la luz de esta costumbre que a esa edad se tiene de circular sin las luces encendidas, sin darse cuenta el peligro que ello ocasiona o que ello significa.
Un dato positivo que no se ve muchas veces a esa edad, que circulaba con casco. Esto habla de un cuidado, habla de una precaución, pero hay que ver exactamente qué es lo que ha ocurrido. Esto obviamente entristece no solo a la familia, entristece a toda la comunidad, porque uno se siente identificado con una edad tan joven de un hecho de estas, de este perfil y de esta característica. Bien, bueno, hablando del autódromo, y retomo, ustedes saben que estaba previsto para el día domingo un suceso importante, trascendente, hacer un reconocimiento a aquellos que hicieron que la obra sea esté vigente, que esté llegando a los 50 años, a las bodas de oro. Bueno, todo eso se suspendió a la luz de los dos casos conocidos recientemente de COVID-19. Insistimos, hay 9 sospechosos y hay 4 que están internados. La primera medida que se conoce, se aguardan algunas resoluciones obviamente desde la autoridad municipal, pero las primeras medidas es que hoy ya se hizo oficialmente el anuncio que se postergó ese reconocimiento. Y lo que ayer hablábamos con el presidente de la institución que lleva adelante la conducción hoy del autódromo, esto es Juan Pablo Bufflet, que se iba a poner un mojón, un monolito, en reconocimiento precisamente a esa pionera comisión que hizo el autódromo. Bueno, todo esto se pospone. Las razones acabo de mencionárselas. Hoy, 9 de julio, tiene 4 casos de COVID-19 y esto está preocupando mucho no solo a las autoridades epidemiológicas o del comité de crisis, sino también a las autoridades municipales que están considerando si la fase 5 merece algún ajuste o hay que retroceder a la fase 4. Insisto, hace poquitas horas el ministro de Salud bonaerense ha mencionado que no se descarta que en la provincia de Buenos Aires haya un retroceso de fases. Esencialmente el mensaje estaba destinado, pero como no lo aclaró, queda abierta la preocupación. Como no lo aclaró, insisto, queda abierto porque el mensaje estaba esencialmente al AMBA, pero hay que ver lo que ha querido decir el ministro. Aprovecho este medio, desde hace varios días Cadena 9 ha hecho una convocatoria al ministro para hacerle una nota y poder hablar. Todavía no han respondido desde prensa del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Seguramente a lo mejor alguien viendo esta breve, que va más allá de los límites de 9 de julio por ir por internet, lo comprende esta convocatoria y podemos hacerle una nota precisamente al ministro de Salud por lo que significa el cuadro epidemiológico en todo el territorio bonaerense. Bueno, después de la aprobación de la ordenanza hoy pasadito el mediodía, nosotros hablamos con Paolo Barbieri. Resaltó la importancia que el autódromo se le haya anexado la palabra de Yoyo Maldonado. Pero mire, yo les voy a poner, él lo recuerda ahí en la nota, obviamente nosotros estábamos con LT33 en aquel suceso, transmitiendo todo lo que ocurría por la radio. En ese momento estábamos en la calle Libertad 777, después nos hemos trasladado aquí a Hipólito Yrigoyen 969, y Yoyo Maldonado en el año 1994 sale campeón del TC2000. Fíjense ustedes cómo lo recibe la ciudad de 9 de julio. Jamás se vio una caravana de esas características, de afecto, de cariño, y es, lo recordaba hoy Paolo y nosotros lo queremos compartir con ustedes en atención a que el autódromo le anexa el nombre Yoyo Maldonado y que vean por qué también. Los comentarios. Una por una. Ahora el brindis con José Luis Basso. Felicidades. En su casa. Gracias. Allí en Rafaela. Nombraste el 9 de julio, ya nos vamos para allá, ¿sí? Nos vamos para allá. ¿Podemos ir? Sí, señor, ya nos vamos yendo. Bueno, vamos a ver qué pasa el 9 de julio. Felicitaciones, por lo menos, hasta esta parte del día. Bueno, fenómeno, vamos subiendo. Chao. Yo lo que subí al helicóptero. Y ahí se iba. Hacia 9 de julio. Y la llegada. Fíjese la gente que ya había en el lugar donde estaba aterrizando el helicóptero.
El entusiasmo llegó hasta allí. La ruta 65. Ya llegaba la noche, tardó como 2 horas desde el lugar donde aterrizó hasta llegar a la ciudad. Mire la gente que lo esperaba. Todo el mundo quería abrazarlo, acercarse a él. Ahí subía. Se ubicaba en la parte más alta de este móvil para que lo pudiera visualizar muy bien todo el mundo. La caravana que lo seguía cada vez más. Increíble, se iba acercando al lugar donde estaba muchísima gente más aguardándolo. Iba hacia la municipalidad. Con el intendente Blanco, intendente de 9 de julio, el balcón para saludar a Yoyo Maldonado, a la gente, a la multitud. El automovilismo que se vive a fondo en el interior del país. De tristeza y terminó con una gran alegría. Ustedes vieron precisamente ese recibimiento a Yoyo y multitudinario. Me parece que esas imágenes hace tiempo que no se ven en la ciudad de 9 de julio, de una muchedumbre siguiendo con afecto, con cariño, con amor, con entusiasmo a una persona. Bueno, parte de las razones porque el autódromo ahora se le anexa el nombre Yoyo Maldonado. ¿Por qué digo que se le anexa? Recordando que queda la voluntad de la primera comisión directiva que hizo posible el autódromo 9 de julio. Y se le anexa entonces Yoyo Maldonado. Como decíamos ayer, ¿no? Como trampolín, como rampa de lanzamiento a nuevos proyectos, a nuevas iniciativas, que es lo que decía Bufflé precisamente como integrante de la comisión hoy que administra esa parte de la ciudad, esa tierra de la ciudad, pero que tiene precisamente el circuito del autódromo. Recordamos, todo lo que estaba previsto para el día domingo queda suspendido hasta cuando Dios lo decida, atento a estos casos de COVID-19. De cambio de tema, porque hay dos hechos que tienen que conocer. Uno, ARBA abre una prórroga y conjuntamente con ello una moratoria para que la gente se pueda inscribir, aquellos que tienen deudas con el fisco bonaerense, se pueden inscribir y acogerse a esa medida. Toda deuda hasta el 31 de mayo es lo que está haciendo mención. Seguramente después se van a poder incorporar las más recientes como consecuencia de la resolución. Y el otro punto, un mensaje que da el juez de paz del distrito, el doctor Alejandro Casas, que está relacionado con el vencimiento de la prórroga de las medidas de protección contra la violencia familiar y de género. Con retroactividad al 17 de este mes, recordemos, al 17 de este mes, hoy es 23, una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires puso en vigencia distintas actividades jurisdiccionales, esto es, del Poder Judicial en el territorio. Dios mediante, a partir del lunes van a empezar a funcionar los juzgados de primera instancia.
conforme a todos los protocolos que se están terminando y que deben ser resguardados. El juzgado de paz está en actividad en este momento con protocolo muy, muy estricto. Esto significa que toda persona en el marco de una instancia de esta naturaleza, de violencia familiar o de género, tiene que volver a hacer la denuncia pertinente en la comisaría de la mujer y de esa manera activa las medidas de precaución que le correspondan, que se habían prorrogado automáticamente en el marco de COVID, pero como ahora levantado esa instancia, bueno, hay que instrumentarlas nuevamente. Me parece que es importante conocer esta resolución de la justicia, comunicada, insisto, por el titular del juzgado, el doctor Alejandro Casas, para que la gente tenga su precaución. Como siempre te estamos recordando, y un tema que me estaba quedando pendiente, el tema vandalismo rural, fue parte de lo conversado entre las autoridades de la seguridad distrital, la sociedad rural nuevejuliense, conjuntamente con el comando de prevención rural. No ha habido casos de ruptura de silo bolsa, pero hay que estar atento, y conjuntamente con ellos situaciones que se viven hoy en la zona rural. Por eso la reunión a los fines de reforzar las atenciones, los resguardos y los cuidados. Y antes del cierre siempre te recordamos la farmacia de turno para que la tengan bien, bien presente. Está Bonino hasta las 8:30 de mañana y a partir de ese momento empieza el verde. Recordemos que es la farmacia última que ha entrado en actividad en 9 de julio, que está en Almirante Brown 138, y conjuntamente con ello para que la gente tenga presente si necesita de los servicios de ambos. Ojalá que no, sobre todo en la nocturnidad. Y mañana viernes te vamos a estar recordando no solo las farmacias que están en turno para el sábado, sino también el día domingo, como solemos hacer en el transcurso de estas breves. Te recordamos entonces, 8 grados es la temperatura del 9 de julio y alrededores en este momento, 6 grados de sensación térmica, la humedad es del 89%, y mañana el pronóstico está adelantando que vamos a estar despertándonos con 6 grados de temperatura y la máxima va a estar en 11 grados. Significa una jornada fría. Ustedes saben que frío va desde 0 grados, bueno, menos también, hasta 11 grados. A partir de ahí empieza lo templado. Significa entonces que si estamos hablando de 6 grados y 11 grados, sobre eso va a estar oscilando las marcas térmicas. Estamos hablando de una jornada fría. A cuidarse, a protegerse. Estamos permanentemente recordando el uso indispensable, que es ley, de el taparnariz boca mentón, y conjuntamente con ello, mantener el distanciamiento, que es esencial en todo el distrito a la luz de la fase 5. Pero a cuidarse mucho más cuando hay 9 casos bajo sospecha de COVID-19, 4 están internados y 4 ya están vigentes en este momento en el distrito. Que Dios los bendiga y si Dios quiere, mañana a partir de la hora 19, 7 de la tarde, como le decimos nosotros, vamos a estar dándoles las breves de lo más trascendente a nivel distrito y la región, como hacemos cada día. Chao.